Ricardo, ¿el economista pasó a retiro o el día de mañana usted, si se lo pidieran, volvería a ser titular del Palacio de Hacienda? Parece que yo ya hice esa experiencia, me parece que hay mucha gente trabajando en los equipos de la oposición preparando el plan de gobierno. Yo no, obviamente sigo el área y he sido un partícipe, interactúo con todos ellos, yo trato de que todas las fuerzas de la oposición converjan y tengan un diagnóstico en común y cooperen entre sí. Lo hago a nivel político, lo hago a nivel económico, lo hago en las cuestiones de defensa, seguridad e inteligencia, lo hago en las cuestiones del sistema judicial. Trato de que la oposición presente una alternativa de gran aptitud para gobernar, es decir, que no se peleen entre sí, que tengan un lenguaje común, una narrativa Claro. común y una propuesta común. Así que, Haber tenido en buen cuenta día. su experiencia y todo lo que vio, llega un año electoral con todas las dificultades y todos los problemas que ya tenemos ahora con respecto a la coparticipación exenta. ¿Cuál es el problema para la gente en un año electoral? ¿En qué se tiene que fijar? ¿En la inflación? ¿En el dólar? ¿En el crecimiento? Cuando llegamos a un año electoral con todas las dificultades para aprobar cosas en el Congreso, para usted, ¿cuál es el principal problema el año que viene? Para la gente. Yo creo que la inflación y lógicamente el indicador que usa el grueso de nuestra población, y está bien que lo use, es el dólar. Eso, yo creo que la gente percibe en la cotización del dólar el conjunto de incertidumbres que tenemos y las inconsistencias que tenemos, que obviamente no son del tipo de cambio solamente, son del déficit que no lo podemos, que no es consistente con nuestro mercado de capitales, de una deuda enorme que hay que renovar todos los meses, digamos, de las dificultades de la propia coalición de gobierno para mantener un criterio único y yo diría, agréguele a eso, Granado, la sequía, ¿no? El 2001 lo que usted tenía era una terrible situación internacional. Acuérdese que se habían caído los precios de las commodities dramáticamente por la crisis asiática. Eso volteó a Rusia. Rusia dejó de pagar las deudas y eso afectó a todos los países emergentes. Producto de eso se derrumbó Brasil, que era la economía vecina a nosotros, que era 5 veces más grande que nosotros, y eso nos produjo un daño muy, muy fuerte. Y nosotros aguantamos varios años porque la economía argentina estaba bien organizada, pero el ánimo para hacer el esfuerzo que había que hacer lamentablemente defeccionó y terminamos, digamos, en una Sí. ruptura del ¿Y el sistema del 23, y el del organizativo. Y, y el del 23 se va a no, pero un encontrar? poquito. Ah, perdón, perdón, porque siempre El estamos apurados en la radio. Perdón, perdón, no, perdón, perdón, adelante, Ricardo. el caso de ahora es distinto, porque las circunstancias no son malas. O sea, Argentina tiene energía cuando la energía es carísima en el mundo, tiene un potencial agroindustrial turístico excepcional, tiene una minería excepcional, tiene circunstancias inmensamente favorables. ¿Qué es lo que no tiene? Confianza propia y del resto del mundo para invertir y poner en uso esos inmensos recursos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de la oposición? Generar esa confianza, ordenando la economía y ordenando el funcionamiento social de manera tal de que podamos aprovechar circunstancias que son a veces producto de la desgracia de otros, que como la guerra. El centro de Europa está en una guerra terrible. Si usted mira el centro de África, que nadie habla de eso porque se presta menos atención, han Claro. muerto 600.000 personas. El mundo en el este del Pacífico está en una guerra terrible y nosotros con nuestros vecinos somos socios, somos gente razonable, no tenemos crisis raciales, no tenemos crisis religiosa, lo que tenemos es que somos muy mal organizados, creamos problemas donde no los hay, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, pero si nos ordenamos, si hacemos que valga la pena invertir y
y ahorrar en el país y trabajamos con seriedad y volvemos a jerarquizar el mérito, el esfuerzo, yo soy muy optimista.